para nosotros es un espacio en donde nos te tiene en contacto con ese respirador, que es tu ciudad, es la ciudad, ¿no? O sea, esta es ahora sí que nuestra área de trabajo. Toda esta franja de pasado Reforma la hemos visto crecer. La transformación del Paseo de la Reforma y de sus zonas aledañas ha generado en pocos años un paisaje urbano casi irreconocible, poblado de torres de oficinas, departamentos y comercios. No lejos de allí, sobre la avenida Insurgentes, se encuentra la estación de bomberos Ave Fénix, cerca del recién remodelado Museo del Chopo y de la Biblioteca José Vasconcelos. Me parece significativo y con una gran carga simbólica el hecho de que tengamos una estación de bomberos donde antes había un antro, una discoteca que se quemó y que fue un evento trágico con muertos. Y no solo eso, sino que sea una estación de bomberos que desde el primer momento nace con la vocación de ser ejemplar, de ser modélica. El proyecto es obra de un equipo que reúne a varios arquitectos que ya habían trabajado juntos en otras ocasiones. Bernardo Gómez Pimienta, Hugo Sánchez y los directores de AT-103, Julio Amezcua y Francisco Pardo. Invitados a concursar por separado, dadas sus afinidades, deciden colaborar en el desarrollo de una misma idea. Bernardo en esa época justamente es cuando está armando su taller con Hugo y entonces para nosotros era pues bastante fácil decir, oye, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no colaboramos juntos? ¿No? En vez de concursarlo, lo hacemos. En vez de concursarlo, pues lo hacemos juntos. Fue un proceso que fue muy divertido. La arquitectura nunca es un trabajo de una sola persona, siempre son trabajos de colaboración, que al final acaba siendo exactamente el mismo proceso que para cualquier proyecto en cualquier oficina. En lugar de que pase de una mesa a otra, pues aquí pasaba de una oficina a otra. Como esto, pues prácticamente fue un bomberazo. Un día nos hablan un jueves y nos dicen el martes entregan, cabrón. Entonces dices, en la madre, cabrón, ¿qué vas a hacer? ¿No? Entonces la estrategia pues fue hacer prácticamente el proyecto en una maqueta. Nosotros lo que decíamos es, ok, un edificio de orden público tenía que marcar como una cierta pauta. Entonces, más que ver un contexto, casi diseñábamos con el contexto y lo futureábamos de alguna manera, ¿no? Como que decíamos, ok, este contexto de Insurgentes para hacer una
condición de bloque de manzana puede ser un buen parámetro, ¿no? Esta altura, ¿no? Que es la máxima permitida. Entonces, con toda esa carga surge este nuevo equipamiento, ese nuevo edificio de servicio público, que trata de responder a la ciudad de un modo muy claro, muy contundente, con una fachada plana, una fachada lisa, solo con algunas franjas que significan el carácter excepcional. Perfectamente entendemos que no es un edificio de oficinas, no es un edificio de departamentos, sino que tiene como esa condición casi opaca. Otro aspecto que me parece muy interesante es el carácter público de buena parte de sus espacios. En primer lugar, a nivel de la calle, en la medida que esto del estacionamiento de los camiones es la continuación de la calle misma. Estos camiones son los que deberán conectarse por el mismo carril del Metrobús hacia las zonas que requieran los servicios de los bomberos con la mayor inmediatez. Entonces aquí era lo que nos liberaba a todos los camiones. Entonces aquí teníamos toda esa planta totalmente libre, y esta piel de aquí es la que es el mismo material que acá. Entonces, cuando tú vas caminando en la calle, ves un solo material. Y este material, cuando lo ves en perspectiva, es la que tiene una serie de luces, estas que van movidas, pero entiendes el gesto completo, ¿no?, de este material, que aquí se convierte aquí en vertical, ¿no? Esta fachada totalmente ciega, no tiene aberturas, y entonces toda la ventilación siempre es hacia el centro. Una cosa que nos interesaba era, de alguna manera, poder expresar lo que había sucedido en el sitio. Entonces, el fuego en el Obombo, donde hubo muertos. Entonces, queríamos poder expresar que, de alguna manera, se viera que algo había sucedido en el lugar.
entonces fue donde pensábamos que esta forma de gota fuera totalmente roja, pero no solo el vidrio es rojo, sino también el domo es totalmente rojo y todos los elementos internos son rojos. Entonces es un poco como meterse dentro de un incendio, sin la temperatura y sin el humo, pero es meterte en el incendio, que de alguna manera es como una memoria de lo que sucedió en el lugar. La pieza más espectacular del proyecto es una gran gota roja por la que se accede a los niveles superiores del edificio. La escalera que alberga conduce a la plaza central y a dos cuerpos que contienen respectivamente las áreas utilizadas por los bomberos y los espacios comunitarios. Se trata de un espacio funcional y a la vez simbólico que representa metafóricamente la idea de un incendio. La estrategia propone una gran caja vacía con una plaza pública no prevista en el programa que libera toda la planta baja donde se encuentran los camiones. Se trata de un espacio abierto a toda altura donde se vuelcan diversos usos del programa y donde se llevan a cabo eventos y entrenamientos. Las perforaciones en el techo, también en forma de gota, permiten que la luz bañe el patio y los dos cuerpos laterales del edificio. En uno de ellos se encuentran los tubos de bajada, partidos en varios tramos para facilitar el descenso. Eso es lo más singular, la generación casi de una caja vacía en ese gran hueco. Ese espacio potencialmente público del primer nivel y que libera totalmente la planta baja. Es decir, conceptualmente me parece una estrategia muy clara. Entonces, lo que hacíamos era generábamos dos programas articulados por medio de este patio cívico, patio central, en donde tenías conexión visual más no física, pero venía luego el tema de la ventilación, ¿no? Entonces para nosotros era importante empezar a perforar esta caja y fue lo que empezamos a hacer, ¿no? Empezar a perforar para que tuvieras contacto con la ciudad y tuvieras contacto con el cielo, ¿no? Octavio Paz lo explica muy bien, ¿no? Este enamoramiento de los mexicanos por las formas y no por el contenido, sino nada más por estas cosas que acaban siendo grandes monumentos, ¿no? Vamos a hacer la estación más grande de Latinoamérica, pero no sabemos qué va adentro, ¿no? En un terreno que es mucho más grande que lo que el programa de la casa de bomberos típica tendría, ¿no? Que sería una casa de bomberos a lo mejor de 500, 600 metros. Este era un terreno que en densidad podías meter 5 o 6 mil metros cuadrados. Bueno, el espacio central, que es el patio, pues es uno que nunca está en los programas. O sea, es un patio que es un espacio que en este caso es casi, casi totalmente techado, pero eso no estaba. Estaba el dormitorio, la cocina, el área de lectura, el gimnasio para entrenar, el cuarto de control. O sea, esas cosas sí estaban en el programa. Toda la parte del patio, toda la parte central, esa no estaba. Hacia el frente están las áreas para las actividades de los bomberos, con cocina, comedor, dormitorios y gimnasio. Aquí tenemos los hoyos que dejan pasar parte de la luz y después aquí vienen los tubos para poder bajar, ¿no? Entonces aquí se avientan y van bajando. Y como son tubos muy, muy altos, van partidos a la mitad porque era demasiado alto mandarlos desde abajo.
que ni siquiera sabíamos si todavía lo seguían usando. A lo mejor había un sistema más nuevo para cómo llegar rápidamente al camión, ¿no? Entonces les pusimos los tubos y efectivamente los siguen usando, ¿no? Hay un elemento vertical que cubre las escaleras de servicio que tiene este patrón de las ventanas con las medidas estándar de la Ciudad de México que funcionaba, la idea es que funcionara de entrenamiento para que ellos rapelearan ahí. Por la noche, la fachada se convierte en una caja oscura, con sus fisuras iluminadas, confiriéndole un aire misterioso y llamativo. Nacido de un encargo estrictamente funcional, el edificio se abre a la convivencia comunitaria y su arquitectura confiere al contexto urbano un acento renovador. Si en su interior, el edificio es un centro de actividades para los bomberos, con áreas comunitarias de encuentro y capacitación, visto desde la calle, es como una vitrina desde donde se ve esa misma operación. Asimismo, en la estación, ciudadanos de todas las edades, incluyendo los niños, pueden comprender las operaciones que desarrollan los bomberos y cómo intervienen en caso de incendio.
niño te ha llamado la atención, ¿no? Los camiones de bomberos, todos tienen esos camiones grandes con escaleras que se desarman, tienen motocicletas también rojas. Entonces, era un programa que desde muchos de los elementos son elementos que conoces desde niño y que te emociona desde niño, ¿no? Y mucha gente dice, yo quiero ser bombero de grande. De algún modo es un edificio que se enseña a sí mismo, no solo en cuanto a la arquitectura, en cómo opera el edificio como espacio, sino también cómo es usado y para qué. Nunca pensamos que iba a ser una construcción que iba a ser como una relojería de detalle. Siempre pensamos que un edificio rudo que podía aguantar. Al final lo ocuparon el espacio, ¿no? Ahora sí que conforme a sus necesidades, pero en un inicio cuando tú les preguntabas qué necesitas, pues lo único que necesito es salir en chinga. Menos de un minuto tengo que estar en el camión, acelerarle e irme, ¿no?